cuento las horas cuando estoy contigo. Me encanta porque todo lo ves positivo. Amo tus lunares y tus cicatrices. Dime en este tiempo dónde te metiste, que no te podía encontrar. No sé si fue Dios o tal vez fue el destino. Lo único que sé, vamos por buen camino. Estaré contigo por todas las vidas. Recordar quién eres por si un día lo olvidas. Por ti haría eso y más. Y si no existieras yo te inventaría. Mismo corazón y la misma sonrisa. Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo. Simplemente gracias por estar conmigo. Aquí están mis brazos, siéntete segura. Que para tus miedos yo tengo la cura. Eres lo que tanto a Dios yo le pedía. No voy a defraudarte, solo en mí confía. Y si miras para el cielo y no hay estrellas, no me culpes, pues te las merecías. Corazón y la misma sonrisa. Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo. Simplemente gracias por estar conmigo. Aquí están mis brazos, siéntete segura. Que para tus miedos yo tengo la cura. Eres lo que tanto a Dios yo le pedía. No voy a defraudarte, solo en mí confía. Y si miras para el cielo y no hay, pues te las merecías. Tú eres mi verdadero amor y yo les digo, es el amor de mi vida. Gracias por quererme como yo te quiero. No me veo sin ti y no te exagero. Y sí, a lo mejor no todo es perfecto, pero sé soluciona con besos. Igual te hago enojar, hasta a veces llorar. Mas sabes que te amo y quiero que recuerdes esto. Siempre te voy a querer. Me aseguraré de enamorarte cada día. Aún con mis defectos, aún con mis locuras y mis tonterías, siempre te voy a querer, te voy a cuidar por el resto de mi vida, hasta que la muerte un día nos separe. Yo voy a ser tuya.
calibre 50, chiquitita. Y es cierto, a lo mejor y no todo es perfecto, pero se soluciona con besos. Igual te hago enojar, hasta a veces llorar. Mas sabes que te amo y quiero que recuerdes esto. Siempre te voy a querer, me aseguraré de enamorarte cada día, aun con mis defectos, aun con mis locuras y mis tonterías. Siempre te voy a querer, te voy a cuidar por el resto de mi vida, hasta que la muerte un día nos separe, yo voy a ser tuyo y tú mía. Hermanos, con alegría ustedes recibieron a estos niños en su casa y en su familia. Hoy también con alegría los recibimos aquí en la casa de Dios, en la gran familia cristiana. Ustedes, papás, que piden el bautismo de sus hijos, deben darse cuenta de que contraen la obligación de educarlos en la fe, para que guardando los mandamientos divinos, amen a Dios y a su prójimo, como Cristo nos enseñó. ¿Se dan cuenta de esta obligación? Sí. Padrinos, ¿están dispuestos a ayudar a los padres de estos niños a cumplir con esta obligación? Sí. La comunidad cristiana los recibe, en nombre de ella los marcamos con la señal de la cruz. Papás y padrinos, hagan la señal de la cruz en la frente de sus hijos. Que esta agua bendita nos recuerde nuestro bautismo en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Thank you.
Era el tiempo, se acercaron a nosotros como unos fariseos y para poner la trampa le preguntaron, ¿le está permitido algo que divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús les respondió, no ha leído que el creador de su principio los hizo hombre y mujer y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y será los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha dicho, que no nos separe el hombre, palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos aquí junto al altar de Dios para que confirmemos gracia a la voluntad que les viene de contraer matrimonio ante el ministro de la Iglesia y esta comunidad cristiana que las presenta. Cristo bendice con abundancia el amor conyugal que ustedes tienen. Y Él que los consagró un día en el sacerdotismo, los enriquece hoy en su lado de Dios como sacramento familiar, para que se guarden un poco más de perpetua fidelidad y puedan cumplir las demás obligaciones de matrimonio. Por lo tanto, ante esta asamblea, en este concurso de su intención, Fabián y Beatriz han venido al día contra el matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nada nos presione. Sí, venimos libremente. Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida. Sí, estamos dispuestos. Están dispuestos a recibir de Dios que es responsable y amorosamente los hijos y educarlos en la vida. Estamos dispuestos. Así pues, yo quiero establecer en ustedes la alianza santa del matrimonio. Unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios, delante de su Iglesia. Yo, Fabián, te acepto a ti y a Cristo, mi esposo. Prometo serte fiel en lo próspero y en lo tenso, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Beatriz, te acepto a ti, Fabián, como mi esposo. Prometo serte fiel en lo próspero y en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que he manifestado ante la Iglesia. Cumplan ustedes su bendición, lo que Dios acaba de unir, que no los pague el hombre. Todos, amén. El Señor bendiga estos anillos y estas damas que van a entregarse el uno al otro como signo de Beatriz, esposa mía, recibe este anillo, es signo de mi amor y fidelidad. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Fabián, esposo mío, recibe este anillo, es signo de mi amor y mi fidelidad, y que siempre estaré contigo todos los días de mi vida. Beatriz, esposa mía, recibe este azar, son
un signo del cuidado que tendré de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Fabián, esposo mío, yo la recibo en señal del cuidado que tendré que todo se aproveche en nuestro hogar. Para que no entrara el dominio de Satanás, el espíritu de hermanos, y una vez arrancado las tierras, los hermanos mirarán de tu cruz, te pedimos que en esos dominios vive ya el pecado de la vida del Espíritu Santo, sean el templo de tu majestad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recibe la fuerza de Cristo el Salvador. Amén. Recibe la fuerza de Cristo el Salvador. Hermanos, oremos para que Dios Todopoderoso conceda a nuestros niños de nacer a una nueva vida por el agua y el Espíritu Santo. Dios nuestro, que con tu poder bendice y realiza obras admirables por medio de los signos sacramentales, y has hecho lo que porque tu palabra significa de mucha manera de gracia al bautismo, Dios nuestro, que es Cristo que te amas a la superficie de las aguas, para que ya desde entonces el agua recibiera el poder de dar la vida. Dios nuestro, que puso las aguas torrenciales del diluvio, prefiguraste con el nacimiento de los hombres, al hacer de una manera misteriosa lo mismo que él pudiera tener comenzado y origen de la cultura. Dios nuestro, que hiciste pasar a ti el mundo por el trabajo de los hijos de Abraham, a fin de que el pueblo liberado de la esclavitud prefigurara al pueblo de los bautizados. Dios nuestro, que tu hijo, al ser bautizado por el precursor del agua de la Jordán, fue unido por el Espíritu Santo, suspendido en la cruz, hizo que rodara nuestros manos a mirar, y después de su resurrección mandó a sus apóstoles, padres, y así, a las naciones bautizándolas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mira la iglesia en oración que hable para el llamamiento del bautismo, que por la obra del Espíritu Santo está bautizada gracia del Evangelio, para que el hombre creado por el mal limpio de su antiguo pecado por el sacramento del bautismo, renazca la vida nueva por el agua y el Espíritu Santo. Todas las asambleas tendremos una mano hacia la vida. Te pedimos, Señor, que el poder del Espíritu Santo con tu Hijo descienda sobre el agua de esta fuente, para que todos los que en ella reciban el bautismo, sepultados en Cristo en su muerte, resuciten también con él a la vida por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Quieren ustedes que el sale y haré sin su fe? Que tu Fabián sean bautizados en esta red de la iglesia que juntos acabamos de bautizar. Sí. ¿Cómo se llama? Iker Fabián. Iker Fabián, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yaretzi Suke, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
nombre. Quetzali Vianey, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Han sido transformados en las criaturas de la Cristo, que esta vez en la blanca se encontró su gran dignidad de los cristianos, con la amistad de los consejos y tiempos de sus familiares, concede las enganchas a la vida eterna. Amén. Invoquemos ahora humildemente a Dios Padre, pidamos que escuche nuestra oración por los nuevos esposos. Fabián y Beatriz, por la iglesia universal, por la vida humana, decimos que te rogamos, óyenos. Para que Dios
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
casa, yo también lo voy a hablar con la voz para que también se consiga uno. Voy a hablar con la voz. Muchas gracias. Lo vine en la dama. No, pues no puedo echar ni mezcal. Una modelito y. No, y una maruchita. Una maruchita. No, una marucha no. ¿Cuántas voy a ir a modelito? Limonera y con. Un sombrerito de por ahí. ¿Van a bailar para tocar una chilenita? Para bailar el jarabe, puta que está. Gracias.
Thank you.
Thank you.
Yanei Cruz Venegas, Iker Fabián Cruz Venegas, y por allá para la madrina de bautizo, Magdalena Venegas Ollano. Saludos, aquí llegaron los niños pisados, a ver, pues estamos ya checando por allá los últimos detallitos, por ahí ya para iniciar. Yeah.